Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. América comienza el torneo 2017 en una incómoda posición en la tabla del descenso. Por eso a continuación les contamos cuáles serán los rivales que debe superar el cuadro escarlata para mantener la categoría. En la tabla del descenso, Tigres, América y Jaguares comenzarán la liga con 77 puntos y 0.962 de promedio, teniendo por encima al Deportivo Pasto a 6 puntos de diferencia, a 9 al Atlético Bucaramanga, a 13 al Cortuluá y a 19 puntos a la Equidad. América no puede perder la intensidad con la que terminó en la B. Es un equipo que físicamente siempre está bien, que tiene la pelota. El profesor es un técnico muy táctico que sabe cómo hace sus cosas. Esperemos de no perder eso, no perder la intensidad y no perder la pelota y el buen fútbol de América. En el calendario, América jugará contra sus rivales del descenso en la cuarta fecha de visitante ante la Equidad. En la quinta jornada recibirán a Jaguares, en la sexta fecha al Pasto, en la fecha 14 oficiará de visitante contra el Cortuluá, en la 15 local ante Tigres y en la última jornada visitará al Bucaramanga. Sí, está muy bueno el calendario porque creo que cada vez vamos a ir jugando mejor, cada vez nos vamos a ir soltando más y nos van a agarrar en una curva buena. Entonces es no conformarnos, sino que ir por más, y creo que el profe nos ha metido de la cabeza y eso es lo que todo el grupo quiere. La pretemporada de América tendrá este domingo una doble confrontación ante Deportivo Pasto en el Estadio Libertad a las 2 y 4 de la tarde. Según el calendario, hay muchos partidos que no jugar domingo, miércoles, entonces no hay casi espacio para el trabajo. Estamos tratando de aprovechar estos días de trabajo para acumular. América reporta la venta de solo 4.000 abonos para la liga, que comenzará en 15 días.